Aquí le saluda a un vecino de la final de la cuarta calle de la zona 8 de Quetzaltenango. Mi nombre es Marco Antonio Ramírez. Solamente, ¿verdad?, para enviar esta noticia al noticiero Voz, La Voz de Xela, que por favor nos publiquen esta noticia, ¿verdad?, porque ya tenemos casi un mes de no tener el vital líquido. Entonces, por favor, aquí están los vecinos, ya también estamos desesperados más que todo, ¿verdad? Desesperados y enojados porque no hay agua. Y aquí le voy a dejar el tiempo a una vecina para que ella también exprese que es la inquietud que ella tiene. ¿Qué está pasando? Vamos a EMAX, siempre nos dicen que no hay agua, que no sé qué, y eso no es justo, porque al menos ya viene el recibo cada mes, vamos a pagar y no tenemos el vital líquido. Entonces, pedimos, ¿verdad?, a EMAX, pone cartas para qué se puede hacer con el vital líquido. Que no tenemos el agua y ni para lavar la ropa también. Mire los toneles aquí vacíos, vacíos los toneles. Tenemos agua, entonces, pues solo, ¿verdad? Pedimos a EMAX, ¿verdad? Suplicamos que por favor ven dónde está el fallo del agua, porque no es justo que ya tenemos un mes sin el vital líquido. Pues solamente mis palabras, gracias. Muy bien, agradecemos a la vecina, ¿verdad?, por haberse expresado. Vamos a seguir recorriendo este lugar porque sí es un aproximado más o menos de 40 casas, la cual no tenemos el vital líquido, ¿verdad?